de regalo el Día de la Madre, sí, una lavadora, una cocina, una casa nueva, por favor. Que me esté cajetilla al cierre. No, pero puede estar. Apague el micrófono, por favor. Good evening, good evening. Can you hear me? ¿Escuchan? Yeah. Perfect. We're recording. I have a few people right here. So thank you so much, everyone. Just let me open my camera. Okay, thank you everyone for being here tonight, right? We really appreciate that you're connecting to the class in this very moment, right? So thank you. We're going to start working today with our class right here. So let me call the attendance so we can start working together. We have Armando Jose Armendez Lemus. Armando Jose. Okay, perfect. I'm here. Thank you. Briseida Lisbeth Martinez Romero. Briseida. Carlos Alberto Morales Recinos. I'm here. Cindy Giselle Serrano Dominguez. Power on. Dalia Susana Chavez Sanchez. Dalia. Presidente. Delmi Guadalupe. Thank you. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Jules Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Eliana Elizabeth. Present. Thank you. Elsa Yanet Cochos Mejía. Present. Thank you. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Juan Francisco. Present. Thank you. Present. Thank you. Adeline Estela Ortiz-Abarca. Karen Lizette López Serón. Karen Lizette. Katiel Mayren Aguilar Morales. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Digaí López Portillo. Present. Sara. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Present. Thank you so much. ¿Me hizo falta alguien? Cadeline está levantando la mano. Cadeline, ah, vaya, le voy a poner. Recuérdense, como les dije el primer día, yo no los puedo ver cuando estoy pasando asistencia. Entonces, si levanta la mano, no los puedo ver, ¿verdad? Pero ya no sé si me mencionó Delmi. Sí, la mencioné. No se escucha. Delmi Escobar Landaverde. Ya está acá. ¿Hace falta alguien más? No. Eliana ya está, Carlos, Cadeline. Muy bien. Vamos a escuchar. No sé si escuchó presente. Eliana. Veamos acá Eliana. Eliana, sí. Ok, perfecto. So today is our class number 5. Vamos a comenzar nuestra clase número 5. Right, we're going to do class number 5. How are you feeling about the class yesterday? ¿Cómo vimos la clase de ayer? ¿Tienen alguna pregunta? No questions? No. Everything is clear. Okay. Perfect. So if everything is clear, we are going to continue here with our classes. Vamos a continuar entonces con nuestras clases. We're going to work with possessive adjectives. We worked yesterday with the alphabet, right? Do you remember the alphabet? ¿Se recuerdan del alfabeto allá? Vamos a ver la conversación que tenemos pendiente cuando entren un par más de estudiantes. Yo creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. I'm sorry to be late. Don't worry, Douglas. Thank you so much for being here. We appreciate it. Okay. Es el otro estudiante. Vamos a continuar. Yesterday we had some groups y veo que hay algunas conversaciones aquí en el chat. Empecemos con las conversaciones ya que ya estamos la mayoría acá. G3. We're going to start with the conversation with here we have Dalia, Ileana, and Katiel. ¿Estamos aquí, Dalia? Dalia Susana, Eliana aquí está, y también está Katiel. Veamos. No está Katiel, right? No. Veamos entonces, Dilcia. ¿Está Dilcia? Sí. Elsa. Sí, por ahí estaba Elsa Yanet, ya la vi. Y Sara Abigail. ¿Está Sara? Sí, yeah. Okay, perfect. So let's listen to your conversation, guys. Escuchemos la conversación de ellas. Hi, Elsa and Sara. Hello, girls. How's your vacation? Very good. I going to go to Paris and enjoy the person. Perfect, Elsa. How do you spell Paris, please? P-A-R-I-S. I-S. Excellent, Elsa. Congratulations for your new experience. Thank you, Dilcia. Thank you. Okay, see you later. Bye. 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 Okay, very good. Thank you so much, guys. Excellent job. Very good. Just stick to the plan. Very good. Now we have Karen, Frank, and Cadeline. Yo creo que están, ¿verdad? Está Frank, por ahí lo vi. Ahí arriba está. Okay, está Frank, está Cadeline y Karen Lizette López. Vamos. Teacher. ¿Sí? Solo que ahorita no voy a conectar la cámara porque okay. Estoy con el celular hoy. Ok, está bien. Ok. Permítame. La permito. Hello, how are you calling? I'm fine. I'm fine too. What do you do from? I am technician engineering. I am nurse. Are you baker, Karen? No, I am not. I am a veterinarian. What is from Caroline? I am from Spain. Where is you from, Caroline? I am from Spain, and you? I am from Italy. Hello. What is your phone number, Karen? My number telephone is 771-01678. Thank you, Karen. Bye-bye. Bye-bye. Okay, very good. We're going to say here, right, in the conversation, vamos a cambiar varias cositas. Donde dice, hello, how are you, colleagues? I'm fine. I am fine too. I am fine too. Todos podemos ver esa conversación en el chat de WhatsApp, right? I am fine too, right? What do you do? Ahí queda, what do you do from, ¿no? Solamente, what do you do? What do you do? Vayan cambiándoselo. What do you do? I am a technician. I am an engineering, or I am a technician in engineering. In engineering. Right. Then we go, I am or am a nurse. I'm a nurse. A nurse. Okay, a nurse. Are you a baker? Are you a baker? Y luego donde dice veterinary. Are you a baker? Vamos a decir, where are you from? Ahí dice, what is you from? I say, where are you from? Where are you from? Okay. Good. What is your phone number, Karen? My phone number is. My phone number is. Blah, 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 blah. Right? Thank you, Karen. Goodbye, blah, blah. Okay, good. Excellent. ¿Qué más nos hacía falta? Thank you. You're welcome. Vamos, no sé si puede participar. Ahorita veo que está laborando Carlos. Entonces, cuando ya esté listo, nos avisa para compartir la conversación. ¿Ok? No problem, no problem, no problem. You can do it right now? Yes. Ok. José Alexander y Delmi Escobar. Vamos, que ustedes empezaron ayer. Y me falta Sonia, que no ha participado. Qué bonita la cartera que están mandando. Vale, vamos, por favor, la conversación de ella. Hi, classmates. What's your names? Hello, my name is Delmi. I'm an operator. Hello, I am Alex. I am an accountant. I am Carlos. I am a chef. Where are you from, Carlos? I'm from El Salvador. I live in Santa Tecla. Carlos, is Delmi 24 years old? No, she is not. She is 32. What's your last name, Delmi? Landaverde. Can you spell your last name, please? Okay. Tell me. L A N D A D E L D E. Thank you. Bye. Very good. Thank you so much. Thank you, Carlos, Jose, and Delmi for your conversation. Sonia, who were you working with? ¿Con quién trabaja usted, Sonia? Con Douglas. En Douglas. Con Kelly en Douglas. Ah, pero ustedes ya pasaron, ¿verdad? No. No, ok, vamos. No, no pasamos. Ah, ustedes querían pasar ayer en 50 segundos, me dijeron. Ajá. Vamos. Sí. Vamos, vamos. Hello, I am Kelly Hernández. I'm manager de PharmaValue. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Sonia Ramirez. And he is Mr. Douglas Hernandez. How do you spell your name, Douglas? D-O-D-O-U-G-L-A-S. Welcome to the PharmaValue. Can I help you? Yes, we need vitamins. Okay, great. Thank you so much. You're welcome. Okay. Okay, teacher. Very, very good. Thank you so much. Excellent pronunciation, you guys. Thank you. Am I missing someone? ¿Nos hace falta alguien? No, right? Okay, so let's continue here. With solo el equipo de Eliana. Ya se completó su equipo, Eliana. Eliana. No. Hola. Era Eliana, Dalia y Katiel. Katiel es la que falta. Right. Bueno, vamos a esperar que ellos vengan y luego participamos. ¿Ok? Ok. Thank you so much. So today we're going to do a little bit of practice with possessives. Right. I want you to look at my computer right now. Right. We're going to do vocabulary practice today. Vamos a ver vocabulario, vamos a terminar los ejercicios del libro. Uf, un montón de cosas, chicos. Okay? And we're going to have some time to finish the exercises from the platform. Today is day number 5. Hoy terminamos la unidad número 1. Right? And we're going to finish with possessive nouns. Possessive nouns. Possessive nouns. Okay. Esta palabrita la vamos a utilizar para hacer preguntas con possessives. Por eso la hemos dejado ahí. So what is a possessive noun? When we read the grammar, it's very difficult, right? Cuando leemos la gramática es para, imposible, oh my God, this is so difficult. Pero cuando lo hagamos van a ver que es súper fácil. So Kelly, can you read, puede leer, can you read the definition? Sonia, read the structure. And Eliana, read the example. Okay? Kelly, Sonia, Eliana. Let's go. Use a possessive noun to show possessions. Uh-huh. Como usted pueda, no se preocupe. Aquí se va a equivocar. Relationship or ownership. Ownership. Very good. Very good. Sonia? Structure, singular, animate noun, name plus apostrophe plus s plus noun. Good, good. Eliana? Ensemble, Henry's car is white. Okay. Henry's car is white. Henry's car is white. Repeat. Henry's car is white. Is white. Excellent. Very good. So what are we doing here? Right? We're going to work right now with possessives. What is a possessive? It's something that belongs to someone. For example, this notebook, this is mine. Okay, this is mine. This is not Francisco's, this is mine. Okay, it belongs to me. It's my possession. Okay. My husband's name is Henry. He is my relationship because we are connected, right? Or when you say, oh, no, those, that coffee, this coffee is mine. Ownership, okay? Possession, relationship, connection, right? Or ownership. Propiedad. Right. De eso vamos a hablar. Para eso se utilizan los posesivos. Para decir que algo o alguien le pertenece a otra persona. Okay? That is what we got. Let me show you here for the possessive nouns what we are going to do. Possessive nouns. So we have different type of possessive nouns. Tenemos diferentes ejemplos para possessive nouns. Okay. ¿Pueden ver la pantalla en blanco? ¿Me avisan, por favor? Si sí o si no. Yes. 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 Very good. Okay. So the most common one is the one that Sonia explained. El que leyó Sonia. Okay. When we have a noun, right? A una persona le pertenece algo. Okay. Que le pertenece a alguien. We're going to say the cell phone. Look, pay attention. No hagan otras cosas, pongan atención. The cell phone of Kelly. Right? The cell phone of Kelly. Aquí me lo paso dejando antes de la clase. Right? The cell phone of Kelly. Right? So what we're going to do, guys, and I need you to pay attention to this, right? When we talk about possessions, it's pretty much that we're taking this and this is going to disappear, Okay. What we're going to do, then we're going to change it to the other side. Right. Kelly's cell phone. Right. So we can say here, the cell phone of Kelly is an Android. Right. The cell phone of Kelly is an Android. Kelly's cell phone is an Android. So what am I doing here? What we're doing here is that we are just using the possessives. The possessives can be used in any place in the sentence. Los posesivos pueden ser utilizados en cualquier parte de la oración. Entonces, ya sea en sujeto o en complemento. ¿Okay? Y lo estamos utilizando antes del verbo. Quiere decir que está de sujeto. Esto va para acá. Esto va para acá. Y estos dos, right, son reemplazados por este apóstrofe. Okay. That is the possession. That shows us possession. Kelly's cell phone is an Android. ¿Entendemos esa parte? What if I want to put this here? The house of my mother. The house of my mother. ¿Cómo haríamos esta frase? Esta no es una oración, es una frase. ¿Cómo haríamos esta frase en posesivo? Escribámoslo en el chat. ¿Cómo creemos nosotros que sería? Ok. My mother's house. Excelente, José Alexander. My mother's house. My mother's house. Cambiamos the house en of, right? El de se lo quitamos, right? Quitamos el of y que dejamos my mother's house. Muy bien, right? I'm gonna put the example right here in the chat. This is equals my mother's house. Right. Esta es una forma en la que podemos nosotros hacer nuestros possessives. Okay. That is one way that we can use to make our possessives. ¿Entendemos esa forma? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Están seguros que no hay preguntas? No entiendo, silencio, yo sinceramente. Dígame, ¿entendimos, no entendimos? ¿Sí, Douglas? Por el momento sí, yo siento que quedó claro. Vale, entonces vamos a continuar. El cambio, solamente lo que sí quisiera saber, en realidad la S, la función de la S es la que suprime el D, bueno, el da y el off. No solamente el apóstrofe, sino que el apóstrofe y la S tendría que ser. ¿Cuál otra S? No, por lo menos en el caso de que el apóstrofe y la S, como está el ejemplo allí en Kelly's, es lo que suprime la palabra D y off. ¿Verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien. Now we're going to continue lo que sustituye. Sí, sí. Right. Now we're going to continue here with possessives, okay? Seguimos con possessives. Now with the possessives right now, we have another option. Tenemos cómo va cuando el nombre del sujeto. Eso vamos a ver ahorita. Right? Eso vamos a ver los plurales, right? What happens with the plural nouns, right? With the plural nouns, for example, we're going to say, vamos a utilizar algo que ya conocemos, right? ¿Dónde está la pantalla, Dios mío? Okay. The cars of the boys. the cars of the boys. So I have this example here, right? El objeto que inanimado que le pertenece a alguien es cars, okay? Está en plural. Pero también a las personas a las que le pertenecen esos objetos inanimados es plural. Ya no tenemos solo a Kelly, sino que tenemos the boys, right? So let's go ahead and work here, right? And let's go ahead and make the example. The boys, tenemos plural. Porque estamos diciendo los chicos, los niños, los cipotillos, right? The boys. Tenemos una S en el plural. No vamos a hacer esto. No vamos a hacer doble S, ¿ok? Lo que vamos a hacer es solamente agregar un apóstrofe al final de la palabra. No adelante de la S, al final. Va a ser lo último, right? The boys' cars are not cheap, right? The cars of the boys are not cheap. So what are we saying here? Los carritos no son de los baratillos, right? The cars of the boys are not cheap. The boys' cars are not cheap. Aquí tenemos en plural, okay? La mayoría de palabras en inglés, los sustantivos, siempre van plurales, right? We know that. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un nombre propio? Por ejemplo, vamos a tener aquí, the laptop of Douglas. Douglas es una persona, pero el nombre de Douglas termina con la letra S, right? So we're gonna put here, Douglas apostrophe laptop. Laptop, right? That will be my possessive there. Ahí estaría con mi posesivo. ¿Se entiende hasta el momento el uso de la S? Y cómo hasta el final vamos a poner el apóstrofe y no doble S. ¿Sí? José Alexander. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí. Excelente. Right? So, I need you to copy the examples. Okay, vamos copiando los ejemplos. Right? Now, vamos a encontrarnos con sustantivos, que solamente no terminan en S, pero son plurales. Ok. The dresses of the women. Women es mujeres, right? Mujeres, es plural, no es solamente una. So how would we put this right here? ¿Cómo lo cambiaríamos a possessives? ¿Cómo creen ustedes? Pongámoslo en el chat. ¿Cómo creen ustedes que va? You can do it. You can do it. You can do it. Ajá. No tengo nada todavía. The women's dresses. Okay. The women's dresses. Excellent job. Very good. Very good. Yes, the women's dresses. Very good. Ahora, esas son las formas más comunes, las que más vamos a utilizar para hacer nuestros posesivos. Okay, ¿entendemos esa parte? ¿Tiene alguien alguna pregunta en este momento? Hágala, por favor. Es importante que hagamos preguntas. Cuando son los plurales, el apóstrofe va después de la S. Pero la pronunciación sigue siendo la misma, solamente es la forma de escribirlo. Sí, pero si, por ejemplo, yo digo Kelly, voy a decir Kelly's cell phone, right? The dresses of the women, right? The women's Aquí la pronunciación en normal, women, the women's dresses. Debemos pronunciarle. Si la S se encuentra, lo mejor es pronunciarla. Porque la S no, no es muda, entonces sí, vamos a pronunciar. Ajá, me refería al ejemplo de boys. Boys' cars are not cheap. Ajá, o sea, arriba está sin el apóstrofe y abajo está sin el apóstrofe, pero la pronunciación sigue siendo la misma. Sí, la pronunciación sigue siendo la misma, porque no ha habido mucho cambio. El apóstrofe no tiene pronunciación. Lo que estamos haciendo con el primer ejemplo, que es este, es que este nos ayuda a entender que todo esto que se oye como españolizado, se oye como que si solamente estamos diciéndolo literal de español a inglés. Los carros de los chicos no son carros, right? Literal de inglés a español, de español a inglés. Entonces, nosotros queremos usar la opción que es más común entre los hablantes del idioma. Thank you, Kelly. That's a good question. The pronunciation is very important. La pronunciación es bien importante. Gracias. ¿Alguien más? No? I don't have anybody? Okay. So we're going to make two exercises right now. Vamos a hacer dos ejercicios bien chiquiticos. Okay, bien chiquiticos. I'm going to put you here, right? And I'm going to send these exercises to the chat in WhatsApp, okay? Give me a moment. Dun, 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 dun. One question. Pregunté. When you... perdón, ay, que no puedo hablar en español, pero bueno. Digo inglés, perdón. Cuando dice el carro... Cheap, se me olvida qué significa. ¿Qué significa? Que no son baratos, digo. Ajá, ya. Entonces sería, the cars or the boys are not cheap. Yes. That's what it means. Yes. The cars of the boys are not cheap. Give me a moment. I'm just trying to... Oh my goodness. Give me a moment here. Let me see if I can get a picture right now. We're going to do two exercises, right? Teacher, ¿qué es? Le estoy tratando de enviar en estos momentos el ejercicio que vamos a hacer, right? Y me avisan cuando lo hayan recibido y si lo pueden ver, right? Vamos a ver vocabulario. Y vamos a ver lo demás. I'm sending you right now one picture. Les acabo de enviar una imagen. Miren si la pueden ver, por favor. Sí. Yes, okay, yeah. Very good. Yeah. Very good. That's one. Ya le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. It's just one. Your picture is the messenger. It's in WhatsApp. Está en WhatsApp. Usted está en WhatsApp, ¿verdad? En el grupo. Ahora les voy a enviar la siguiente. Oh my goodness, it's not sending. Permíteme que nos esté enviando. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Of course, of course, of course. Okay. So we're gonna put here, right? Let me show you right now. Les voy a mostrar. ¿Ya recibieron la segunda imagen en el WhatsApp? No, ¿verdad? No. No. Okay. Veamos hoy. Smack with the ¿Ahora? ¿Sí? Yes. Okay. Okay, very good. Now, what are we gonna do there, right? We're gonna share here, I'm gonna share with you what you are going to perform. Les voy a compartir qué es lo que van a hacer ustedes en su trabajo, okay? So first things first, we got here, right? This one, right? Here we're going to see vocabulary, right? Here we have 20 different words. ¿Podemos ver las imágenes? Can you see the pictures? Yes. Yes, okay. Yes. Yes. So what you're going to do is that you're going to decide which number is the best. I think number one here is, I think this is tomato, I don't know. So I'm gonna put here number 7, right? Number 2, I think is egg. I don't know, I'm gonna check later. So what you're going to do is that you're going to match this vocabulary with the pictures connected, right? With the numbers, right? After that, we're going to practice pronunciation. Luego vamos a practicar pronunciación, okay? Esa es la primera parte. Second part, right? Second part is this, right? We are going to see here, right? If this word, for example, coffee, orange, milk, apple, etc. If they are going to use a or an. What am I going to use? Right? Ustedes van a ver las palabritas. Ahora, vamos a poner atención a algo que vamos a ver si entendemos que es un sustantivo contable y un no contable. Countable and uncountable. We can count the countable nouns. Podemos contar aquellos que son aquellos sustantivos que les podemos poner números adelante, right? Los sustantivos contables y no contables son totalmente diferentes a los de español, ¿ok? Por ejemplo, en español decimos, dame un pan, right? It's countable, un pan. But in English, bread is uncountable. En inglés, bread o pan es no contable. So, here, con la parte de countable and uncountable, vamos a tratar, ¿ok? Nos vamos a enfocar sobre todo en el uso de a and an, right? Y si es contable o ustedes creen que es contable o no contable, Pónganle una letra acá. Coffee. I think coffee is uncontable. Orange. One orange, two oranges, three oranges. Okay, yes. Contable. Right? Pero esta parte va a ser para ver si entendimos. Así que no se preocupen. Enfoquémonos más en esta otra. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Right? We're going to work here. Possessive nouns. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí en la pantalla en blanco. Dice, the books of the cat. Cat's books. The restroom of the school. ¿Qué creen que iría aquí? The school's. The school's restroom. Eso es lo que vamos a trabajar acá. Vamos a tratar de poner right here the school's restroom. Aquí no sé por qué me lo tira bien grande, right? Pero lo podemos hacer más chiquito, right? So, do you have that option there? ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes. 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 Ok, very good. Acá tenemos 20. Escojamos 10, ¿ok? Escojamos 10. Escojamos okay. De distintos, plurales, singulares, escojamos 10. No los hagamos solos, pero escojamos 10. Y que nosotros digamos, no los 10 primeros, tomen un 17, un 18, un 12, 13, 12, 14, 15, right? And then let us practice with it, right? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál va a ser el trabajo? Tenemos bastante para hacer ahorita. Right? 2 ejercicios. Uno con A en AND y después vamos a ver los contables y no contables porque hoy es día de vocabulario, yay, right? Y día de muchos ejercicios. Así que prepárense la manita, la mente y todo lo demás para hacer los ejercicios. ¿Estamos listos? Ahora, vamos a trabajar en equipos de 3. Se portó de 18. Ajá. De 3. Right? Pero un equipo va a ir de 2. Ok. Va a ir uno que va a ir en parejitas. De ahí todos los demás nos vamos a ir de 3. ¿Estamos listos? Yes. ¿Todos tienen las imágenes? Okay. Yes. Yes. Espérame, déjeme ver. Yes. Yes. Okay. Aquí vamos a ver. Vamos a cambiar acá por acá. Ok, vámonos entonces, vámonos. Recuérdense que pueden compartir la pantalla, pueden compartir la imagen para que vayamos avanzando más rápido. Okay, let's go. Let us go. Select your groups. Elsa, Douglas, Armando, Karen, Lizette. Seleccione su grupo, Karen. Karen. ¿Por qué manda la respuesta, Carlos? Bórrela ahí, por favor. Ya le mandó el ejercicio todo. Borre la imagen que acaba de enviar del chat porque si no ya no van a hacer nada los demás. Ok. Gracias. Envíenla solo a sus compañeritos. Gracias, muy amable. Solo hay a 2. Aunque no, ahí déjelas que vamos a ver qué pensamos del trabajo. Muchas gracias por su colaboración. Nos vemos en un ratito. Ok. Comparto la imagen ahorita. ¿Alguien sabe dónde es que se compartía la imagen? Sí, abajo está una flechita. Después abajo de iniciar. ¿Dónde? A la par de iniciar video. Okay. Ah, compartir. Ya, no la vi ya. Ok. ¿Ya la encontró? Ya. Gracias, Carlos. ¿Está? Excelente. Qué bonito se mira ahí. Vamos, chicos, a trabajar. Por favor, este equipo. You can do it. See you in a moment. Contable o incontable, la verdad. Ajá, no contable. Sería... Teacher. Hola. Ah, solo... solo vamos a poner la inicial de contable o incontable, ¿verdad? No contable. Así se dice, no contable. ¿Cómo contable? Ajá, no contable. Él es, vale, le va a poner ahí la inicial, pero necesito que se enfoque si va a utilizar a o an. Eso me importa más. De ahí lo de contable y no contable también lo hace, pero después sí. Ese no es Armando Garméndez, es otra persona. Armando Garméndez, ¿dónde está? Lo ha dejado. Él es, ¿cómo se llama? Quítese de ahí. Él es un alumno, pero no se ha conectado. El que estaba ahí. De aquí él. Él es Cantón. Salvador Cantón. Apellido Cantón. Ajá. Él era. Ve que cipote. Mire que. No, gana. Pero es que están bien ocupados porque es que se está trabajando de noche y difícilmente se pueden conectar. ¿No? Ah, están haciendo diseño y un montón de cosas. Vaya. Sí, entonces. Disculpa, es que tenemos aquí un trabajo algo que sacarlo rápido. Sí, yo le estaba explicando de que. Sí, me estaba explicando. No, solamente le estaba diciendo a él que va, se... Entonces. Espérame, Fran, que se quitara de ahí el muchacho y que se conecte a la clase, dígale, que ya sé que va en mi clase, que no se quiere conectar. Ya lo reconocieron. Que se conecte. El primero sería a Coffee. A Coffee. Sería a Coffee el primero, ¿verdad? No sé, ahí ven ustedes. El segundo sería an Orange. Bien, o sea, como la idea es que no tiene que sonar como con sonido de vocal para que lleve a an y viceversa con la a. Espérame, Armando quiere decir algo. La gramática que no es. Dígame, Armando. Ah, habla. El problema es que si se conecta nos deja sin pago a nosotros, por eso está ahorita. Ah, vaya. Sí, es cierto. Así es. Solo dígale que no se ponga enfrente a la cámara, si no nos va a fregar en Safor, va a decir que es fraude. Bueno, no, mentira. Ah, sí, bueno. Eso es cierto. Sí, pues viera que fregados son. Me imagino. Pero dele, aquí lo vamos a estar esperando, Armando, ¿ok? Sí. Aquí lo esperamos. Kelly, sería a coffee, an orange. Sí, ¿Con quién está usted? Yo solito. ¿Desde el inicio estaba usted solito? Sí, yo solo. Oh my goodness. Let me put you with someone else, okay? Le voy a poner con otro equipo, ¿está bien? Vaya, está bueno. Vaya, pues váyase a socializar por allá. No sé. Sonia. Veamos si existe la papa. Sonia y Eliana, aquí les traigo. Potato, ha de ser. Sí, es la papa. No, la papa es el. No, sí, potato es. ¿Los va a acompañar el señor Alexander? El número es la papa, potato. 15. Potato. Sonia, ¿me escucha? El que sigue es... Sonia, escucha. Coffee. El 1 va. Sonia. Sí es... Sonia. Yo creo que no creo que escuche. Para mí sí es coffee. Ah, o chocolate. Pero no hay chocolate. Ella sola está hablando. Coffee es. Sí, porque no escucha. ¿Usted ve la pantalla de ella? ¿Para que no? Sí, sí la veo. El que sigue es Chicken. No, yo no miro nada. Sonia. Yo sí la veo. ¿Al qué? Escucha. Hola, Sonia. Hola. Hola. No es, aquí va a estar José Alexander para acompañarlas en la clase. En ese grupo. ¿Me escucha? Sí. No me voy. Hola. 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 Hola, hola. Escucha. Yo lo digo clarito, fíjate. Sí, sí, la escucho. ¿Me escucha? Sí. Sí. Yes. ¿Me escucha? Sí. Yes. Vale, después del café sigue el chicken, va. Sí, pollo. ¿Qué sería? ¿Qué número? 16, va. An orange. An orange. Hola. No sé si no puedo. Si no va a lograr entender la teacher. Recuérdense compartir pantalla, les sale más fácil. El problema es de que, por ejemplo, ellas están en celular y yo pues estoy en celular, pero en la computadora, pero se me traba. Entonces ahorita estoy en celular. Estamos en el celular. Pero no importa, lo puedo compartir desde el celular, ahí tiene la imagen. Dele compartir. Ajá. Karen, ¿lo puede hacer? Dele usted porque la señal de ella es mala. Y usted sí se ve perfecto. Ay, lo que pasa es que estoy desde otro teléfono. ¿Y Delmi? ¿Qué tal usted? Hola, hola. ¿Puede compartir, por favor? Súper fuerte, está lloviendo y no escucho mucho. Ok. Gracias, Delmi. Voy a ver cómo editarle entonces. Pero estoy haciendo el ejercicio. Chicas, entonces voy a... Ajá, sí. Voy a ver cómo puedo editar la imagen desde el teléfono. Bye. Les veo otro ratito. Ok, teacher. ¿Cómo van? Por la segunda actividad. Oh, muy bien. Muy bien, ya casi. Orange. Orange. Falta el apóstrofe y la S después de la Y. The secretary's office. Aquí. No. Sí. Sí. Vamos a ver. Como tengo una computadora con teclado norteamericano, a ver si encuentro ese famoso apóstrofe por aquí. Está... Ay. Sí, creo que íbamos a tener problemas con esa escritura. Le solicité el control. Deme aceptar. Ahorita. Sí, sí. Ahí está. Voy. Ay, tampoco lo encuentro. De ahí viene el agua aquí, a ver si no se pone mala la conexión. Ay, sí. Tampoco lo oyó, ¿verdad? No lo encuentro. Sí, es que y cuando no lo quiero ahí me sale. Sí. Bueno, escribámoslos también. Sí, eligió la siguiente. Ay, no la encontré. O la puede insertar. No, insértela mejor. Insertar. En el menú, ahí arriba, en The Word, insertar y símbolo. En la esquina está símbolo, allá, aquí, de este lado. Bueno, aquí puedo yo también, ¿va? Sí. Quiero ver más símbolo. Lo vamos allá y ahí lo vamos a copiar. En serio que esto es difícil. Por un puntito nos vamos a perder. Aquí está, ya lo encontré. Algo sí creo que va. Sí. Sí, así. Ahí lo copiamos. Ya quedó ahí cargado. Sí. ¿Cuál otra? La 9 sería Robert Computer. Robert Computer. Okay. Escríbalo. Voy. ¿Tiene el control todavía? Creo que sí. La 9, dije. 9. No era el nombre. ¿Te salió o no? Ya no puedo escribir. Ahí está. Algo debe haber pasado. Es que está como bien. O sea, aquí estoy yo ahorita. Ok. Sería entonces, Robert, ¿va? Robert Computer. Robert. Robert. Siempre el apóstrofe, ¿verdad? Sí. Computer. Así, ¿verdad? ¿Cuál otra? Sí. Las 7. Requirement of porque student. Para que tomemos una este sería, plural. Sería ya lleva, ya es plural, ¿verdad? Sí. Sería también está la maestra. Ahí está la hola, disculpe que el internet está malo. No, es que teníamos la duda que si en las dos imágenes iban a ser, bueno, yo había entendido de esta manera, que las que están en donde dice coffee y todo eso, eran utilizando an o a, pero, o sea, si las dos, ¿cómo se llama? Tanto los párrafos de la izquierda como la derecha son lo que vamos a hacer el ejercicio del grupo contable, no sé si me doy a entender. No, pero aquí este grupo estaba Sonia, ¿verdad? Explíqueme de nuevo. Sí, aquí estaba. Explíqueme de nuevo. Vaya, ¿cómo se llama? Que si tanto el ejercicio primero como el segundo van a ser utilizando los grupos contables, o uno es utilizando el AN o el AN. No, en estos usted va a decidir, por ejemplo, coffee. Ahí le han puesto que es uncountable. Eso está correcto. Coffee is uncountable. Entonces, o sea que tanto las dos imágenes de contable. Entonces, en ese caso, coffee, si es uncountable, no lleva a, no lleva an. Entonces le quitamos ahí. Porque no se puede contar. Entonces yo le quito ahí y ya no lo lleva. Le vamos a dar clic en el guioncito. Vaya. Ahí, correcto. Ajá. Luego tenemos orange. Orange es contable. Perfecto. Entonces con orange lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic en an orange. Eso está correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos bien entonces lo que estamos haciendo. Sí. Sí. Gracias. Gracias a usted. Sonia, ¿nos escucha? Yo también tenía problemas de internet, Sonia. Ok, ya estoy aquí. Bye. Ok. 2. Vamos por las patatas. Terminamos ahí, aquí, va. Las patatas son... de potato are contables. Así contables. Chicken, los huevos son the oranges, beans, ¿están de acuerdo? Yes. Vale. Ahora seguimos aquí. Que lleva aquí, vale, el biencito. Ahí me quedo muy arriba. Queso. Ahí sería a cheese. No, hay que subrayar cuál es, va. Si es a un an. Ajá, o si no lleva en este caso, como es queso. Pero como ella dijo, a cheese no sería. No, porque no se puede contar. Es como el café. Coffee. Okay. Tomato, aquí sí. Tomato. El otro sería banana. Banana. El otro sería lemonada. Ajá, como no lleva. Pescado. A fish. Fish. Carne. Carne no lleva. en las uvas. Green. Green. Mm-hmm. Sí, es countable. Pasta. Ayer no lleva. No lleva. Arroz. Rice. Potato. Cada rato que salen potatoes. Ah, potato. Chicken. Egg. Aquí se lleva. Sí, yo. Sí. Oranges. No lleva. Bien. Aquí es un control. No. Y lemon. Eso sí lleva lemon. A lemon. Vaya. Ah, pues ya terminamos este, ¿verdad? ¿Van a copiar sí. o tomar captura? Sí, quizá vamos a tomar captura. Yo le voy a tomar captura. Vale. Me avisan para pasar después. Vaya, espérame. Ya. Ya. Sonia, y al primero le va a tomar. Porque creo que aquí se le cayó el internet a usted. Vale. Uh-huh. ¿Ya? Vaya, hacemos el otro. Ay, es esto muy difícil. 10 vamos a agarrar. Sí. 10. Vaya. La segunda. Este ya lo hizo la teacher. Agarramos el... Ah, esta, Eva. La 2. Uh-huh. Vaya. The sopa of soup. Y mire. Uy. People's. No puedo escribir. Veamos. Uy. Schools. Y si escribimos esas en el chat del grupo, porque ajá, esas veo muy más difícil. Uy, no tipo, se puede. Digamos, sí. Tipo en el chat del grupo de WhatsApp ponemos la número 1 y ahí lo escribimos. Digo, ¿no? Porque aquí sí está difícil escribir. O escríbanlas aquí en el chat de aquí de Zoom, porque si les escriben en el chat del grupo, todos van a tener sus respuestas. Ok. Ajá, escríbanlas aquí en el chat del grupo y que alguien le tome captura antes de que nos vayamos, porque ya nos faltan 4 minutos. Ok. Uh-huh. Vaya. Vamos. No me dejes escribir. Ah, ya. 3 puntos a la derecha. Yo no puedo escribir apóstrofe. O sea, no puedo poner ese coso. No encuentras el signo. Ya te digo dónde es. Ok. Gracias. Dale en la... Vaya, ¿tienes tu teclado abierto? Sí. En la parte del 1, 2, 3, donde están los números. Ok. Dale ahí y cuando te salgan los números desplegados, te tiene que salir como a la par del asterisco, 2 puntos y todo eso. No. ¿Y en la compu? Ah, en la compu. Ahorita tengo. Lo otro es control C y copiar el que ya hayan mandado. Por ejemplo, el de school. En la compu sería... Solo le dejé un espacio porque no puedo ponerlo. Una vez y luego la letra. Después de la letra P en el teclado, hay una tecla que es de 2 puntos y una como coma. No sé si será el mismo teclado. En el teclado tiene que haber una tecla que salga como un palito inclinado. Ah, ok. Mi amor, por favor. ¿Te vas a caer, Belén? Belén, tomate la medicina. ¿Te voy a dar un chocolate? Belén. Ah, pues no te doy chocolate. Por favor, Belén. Belén. People. Apúrate, le vamos a decir papá que te dé el chocolate de huevo. Belén, apúrate. Quedan 30 segundos, creo que hay que ir al logo. ¿Qué? Bueno, ya nos regresamos. Ya casi regresamos. Nos vamos. ¿Me escuchan bien ustedes? Yes. Yes, ok. Lion. Hola, hola. 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 Ya terminamos. ¿Ustedes escuchan el ruido de la lluvia? No. Eso. Yo sí, pero ustedes no. Así que si me ven hablando bien fuerte es porque yo no me escucho. Aquí está lloviendo también. Está lloviendo ahí también. Ok. Vamos a esperar a los demás para empezar a compartir la información. Hable, José Alexander, quiero ver si lo escucho mejor. Hola, hola. ¿Y ahora? Sí. ¿Por qué no han venido los demás? Dios mío. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. ¿Para qué hablé, verdad? Había olvidado regresar, lo sentimos. Estábamos emocionados con las 20, pero... Okay, so we are going to start with the class. We're going to continue with the examples, with the exercises that we're going to do. ¿Me dicen si se escucha? ¿Sí? Okay. Yes. Bien. Vamos a empezar con el ejercicio más fácil. No, todos son difíciles, así que no se preocupen. Can you see my computer? Yes. Okay, very good. So I need you to tell me what are the numbers that go in the first line. We have this, 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 and this. Help me, Eliana. ¿Qué pondríamos en la primera fila, Eliana? Perdón. ¿Cómo fue que dijo? Vamos en la primera fila. Dígame los primeros cuatro. ¿Qué número vamos a utilizar? El 6. Number 6. 17. 17. 40, Eliana. No se le escucha. ¿Qué le gusta cortar? Me repito. Siguiente número. Eleven. 11. Thank you so much. Elsa, and the next one, Elsa? 4. 4. Very good. 11, meat, 4, apple. Excellent. Let's go with the next, Dalia Susana, ¿me escucha? Sí. Okay, go Dalia. 5. 5. 14. No, el 15, perdón. 15, ok. 15. 5. 5. Sí, ok. ¿Tenemos? El 16. 16, ajá, chicken. Excuse me. Ajá, continúe. 19. 19. Ok, Elsa, ¿cuál pregunta tiene usted? No sé si en la que pusieron 5, ahí tenía dudas si era tea o coffee. Coffee. It is coffee. Coffee. Ahí tiene los granitos de café. Pues sería 1. Number 1. Muy bien. Thank you so much. Thank you so much. Vamos a ver la siguiente fila, José Alexander. Yeah, 10. 20. Ajá. 9. 14. Which one? 14. Okay. Very good. Continue, Kelly Erika. 3. Okay. 7. 8. 8. No. 18. Okay. Donde está el... Permiso. Ajá. Donde pusieron 7. Ajá. Ah, sí. 13. Pasta. 13. Very good. Pasta. And the last one? 15. 15. No, 7. 7. Tomato. It's not a potato. Tomato. Okay. And let's see. Carlos, let's go. Okay. Okay, number 8. 8 bananas. Mushi. Está mushi. ¿Alguien tiene encendida el? Okay. It's number 5. Number 5, sí, ajá. Grape. Number 12. 12. Orange, number 2. Number 2. Okay. Now, we have this is correct. We are going to continue right now. Okay. We are going to continue with the pronunciation of the words. Listen to me, and then you're going to practice, okay? We have here, give me a moment. Coffee. Teacher. ¿Sí? En el último, donde han puesto egg, sería two, porque orange, oh, yes, yellow. Number 2. Okay. Orange, orange, orange. Uh-huh, yes. Thank you so much. Now, we listen to the pronunciation, okay? Coffee, orange, milk, apple, tea, cheese, tomato, banana, lemonade, fish. Jose Alexander, can you repeat these 10 words for me, please? Okay. Coffee, orange, milk, apple, tea, cheese, tomato, banana, lemonade, and fish. Fish, okay, excellent job. Thank you, Jose. Now let's go with the other words. We have meat, grape, pasta, rice, potato, chicken, egg, orange juice, bean, lemon. Elsa, can you help me from number 11 to 20? Meat, grape, pasta, rice, potato, chicken, egg, orange juice, bean, lemon, orange. Repeat, orange. Orange. Excellent. There you are. Perfect. You got this right, guys. Tenemos esto bien, muy bien. Vamos a ver acá. For this part, I am going to put the answers. Yo voy a poner las respuestas, ¿ok? Van a haber unos que no van a llevar a or an. Recuérdense, solamente los que se pueden contar, ¿ok? Entonces, yo voy a poner aquí las respuestas, pero primero quiero ver cuáles son las respuestas que ustedes tienen. Pongan, por favor, en el chat las respuestas que tienen de esta primera columna. Pongan sus respuestas ahí. Veamos. Armando, Carlos, Dalia, Delmi, Dilcia, Douglas, Eliana, de la primera columna. De la segunda columna, que es esta, vamos a poner las respuestas Elsa, José, Juan, Cadeline, Karen, Kelly, Sara, Sonia. ¿Okay? Los demás. Vamos poniendo en el chat. ¿Qué tienen? ¿A coffee and coffee o solamente coffee? Vamos. Vamos. People's opinion, ajá. No, no estamos en eso todavía. A coffee. No. Orange. Muy bien, muy bien. Vamos, los de la segunda columna también pueden empezar a poner sus respuestas. No hay problema. Ok. A milk, ok. A meat, an apple. An apple, a coffee. An apple. A tea. Rice, muy bien. An orange, excellent. A grape or a grape. Okay. Okay, so now I am going to put the answers. Ahora yo voy a poner las respuestas que vamos a verificar. Okay, we're going to say coffee, right? Coffee, an orange, right? Milk, an apple, a tea, right? Veamos aquí, a banana, a bean, a lemon. Muy bien. Uh-huh. Permítame, estamos viendo los ejemplos acá. Uh-huh. Cheese, a tomato, a banana, a lemonade, fish, meat, okay. Give me a moment, my computer is lazy right now. Okay, so this is what we got, right? This is what we got. A grape, a potato, an egg, a lemon. Good, Elsa, good. The ones that I have marked here, okay, as no, los que no tienen nada, quiere decir que esos son no contables, right? A esos les vamos a poner una U porque no se pueden contar. Como no se pueden contar, right? Como no se pueden contar, lastimosamente no podemos utilizar a or an. ¿Okay? Solamente vamos a utilizar a or an con cosas que se cuentan, ¿okay? Y que son singulares, right? Cosas que se cuentan y son singulares. Ahora, verifiquen sus respuestas ahí, por favor. Verifiquen que todo esté bien. Vamos, vamos, vamos. Sacamos la mayoría buenas. Como puedo ver en el chat, la mayoría está perfecta. Con contables y no contables, claro que se van a equivocar. Estamos ahorita descubriendo ese tema. Tengo una consulta. Consúlteme, son $5. Ajá. En la primera columna, en la penúltima que es lemonade, en esa sería con A. Ay, o sea, ¿dónde está? Creería que es no contable. No sé, lemonade, si yes, it is uncountable. Right? It is okay. Uncountable. ¿Dónde está? Ay, no, it's uncountable. It's uncountable. Yes, you're right. Thank you, Elsa. Sí, el lemonade is uncountable. Ya después, en esta semana, o la siguiente, si esta semana, este pelo me está fregando. Esta semana ya vamos a ver cómo esos no contables sí se pueden contar. ¿Okay? Pero ahorita es no, así como está la palabrita, es no contable. Muy bien, gracias Elsa. Ok, ¿estamos bien? ¿Ya verificamos nuestra respuesta? ¿Ya le checamos? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Si me ven algún errorcito, así como ella hizo, por favor díganme. Es importante que me digan. A veces a uno se le va un clic de más o un clic de menos. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vocabulario, pronunciación. Si no, nos movemos a la siguiente, al siguiente ejercicio para revisarlo. La limonada sería no contada. Ay, gracias, José, no había visto su mensaje. Disculpe. Solo otra preguntita. ¿Los frijoles serían contables? Porque son un poquito más grandes que el arroz. No, es no contable. No contable, yeah. ¿Sí? Ajá. Bean. Ay, no, Dios mío. Mira, está casi al mismo lado, ¿ve? Ay, no. Ahí. Ok, sí, ese es no. El arroz no se cuenta. Las estrellas sí se cuentan. El arroz no se cuenta. La arena del mar no se cuenta. El cabello, los cabellos, como decimos en español, no se cuentan, la leche no se cuenta, el jugo no se cuenta, el agua tampoco. Esos son no contables. Cosas abstractas. Por ejemplo, odio, la palabra odio, la palabra amor, que expresan sentimientos, tampoco se cuentan. O palabras que expresan conocimientos, por ejemplo, knowledge, conocimiento. Ese es un sustantivo, tampoco se cuenta. Entonces, puedo decir, I have a knowledge. Tengo un conocimiento. No, I have knowledge. Y vamos a ver otra palabra que nos va a ayudar a contar esos no contables. Está bien fácil. O la palabra tareas. Tareas en español sí se cuenta. Tengo tareas. Tengo un montón de tareas. Tengo una tarea. Tengo dos tareas. En inglés no se cuenta. Homework. Ahí lo dejamos. Gracias, José. Gracias, Elsa, por estar pendientes. ¿Alguien más? Vamos aquí. Pusimos bien la información, sí, ¿verdad? Uy, ese no fue. Bueno, vamos a ir al siguiente. Vamos a ver al siguiente. El otro ejercicio. Lo vamos a abrir porque ya lo perdí. Aquí. Muy bien. De este siguiente ejercicio, vamos a ver cuáles escogieron. Yo no sé cuáles escogieron, así que ustedes van a escribir en el chat lo que ya escribieron. ¿Okay? En el chat van a escribir lo que ya pusieron. Yo les voy a ir viendo, si veo algún error, se lo voy a ir corrigiendo aquí en la pantalla. ¿Okay? Vamos a ver, escribámoslos. Por ejemplo, aquí voy a escribir sus sofa. Right? Sus sofa. ¿Cuáles serían los de ustedes? Vamos a ver. People's opinion. Lily's party. Jesus hamburger. Qué chistoso es. Ok. The dog's nose. Ok. The dog's nose. Excelente. Ladies party. Muy bien, me gusta eso, Karen, mayúsculas al inicio, bien. Vamos, vamos. Eran 10, veo que solo como 5 han puesto ahí. ¿Los demás? No importa si nos equivocamos. Ana's makeup. My friend's house. My friend's house. ¿Dónde está my friend's? ¿Dónde está my friend's house? The house of my... Ah, yeah. My dad's folder. Robert's computer. My dad's folder. Muy bien. The secretary's office. Freddy's guitar. No veo errores ahorita. ¿Todo está bien? Vamos. Ya me afligieron, ya me van a dejar sin trabajo. No veo errores. Robert's computer, ¿sí? Tengo problemas para colocar el apóstrofe en el teclado. No sé cuál es. Ah, ok. No se preocupe. Bueno, en mi computadora, lo único que mi teclado está en inglés. Entonces, a la par de Enter, tengo yo el apóstrofe. A la par de Enter. Ajá, a la par de Enter, tengo el apóstrofe. No sé si ese estará en el suyo. No. Okay. Very good. Veo que todos tenemos ahí la información correcta. Okay. ¿Investigaron el vocabulario que tenemos aquí? ¿Entendemos el vocabulario? Son bastantes palabras. Yo sé, ahí disculpen. Ahí estamos teniendo bastante vocabulario. Pero díganme si lo entienden. Si todo está bien, el vocabulario lo hemos entendido. Kelly, Juan, Dalia, Dilcia, Carlos, Eliana, ¿entendemos el vocabulario? Katiel, Sonia. Yes. Yeah. Vamos entonces a seguir con el trabajo del libro. Okay. Vamos a trabajar en el libro. Por favor, accedan a su libro. En el libro tenemos un ejercicio, wow, súper difícil, very, very difficult, very difficult. You will see here, right? In the book, we have this exercise where we have possessive adjectives and possessive nouns. Ya vimos los possessive nouns, ¿ok? Entonces vamos a hacer, como ya vimos los possessive nouns, right? Vamos a escribir acá los ejemplos. Yo voy a escribir mis ejemplos. Ustedes van a escribir los suyos. Okay. Your teacher's name. My teacher's name is Coralita. Right. Your classmate's name. My classmate's name is Angie. A classmate's occupation, okay. Dilcia's occupation is lawyer. Lawyer, abogada la cipota, right? A classmate's last name. Elsa's last name. Elsa's last name is Coaches, right? Ahora, yo escribí las respuestas que yo conozco, de gente que yo conozco, right? Ustedes van a escribir las respuestas con base en lo que ustedes saben. Pero vamos a escribir esas respuestas. Aparte de escribirlas en el libro, pongámoslas en el chat. Quiero saber yo cómo las escriben. Estos son mis ejemplos. Ustedes escriban sus propios ejemplos. Okay. Por ejemplo, Sara puede decir, my teacher's name is Pedrito. Así que yo no sé si va a otra clase. Right? Puede decir eso. Pueden inventar, no hay problema. right? Pero lo que vamos a ver acá, el meollo del asunto, como dicen por ahí, es ver la estructura de las oraciones. Si lo estamos escribiendo bien. Ya tenemos de cabecilla los ejemplos que les estoy mostrando. Vamos a ver con los demás ejemplos. ¿Terminamos? La persona que escribió en el chat de WhatsApp, muy bien. Su respuesta es también, students, friends, house, students, friends. Muy bien. Veamos, ya tenemos un ejemplo. My teacher's name is Gloria. My teacher's name is Gloria. My classmate's name is Carlos. Muy bien, Sonia. My classmate's name is Carlos. Classmate. Okay, my classmate's occupation is secretary. Is secretary. Ok. ¿Alguien tiene preguntas acerca de este ejercicio? Ahorita no veo, lo único errores que acabo de ver es que se nos está olvidando el verbo to be. My classmate's occupation is telemarketing. Is telemarketing. Ok, sigamos. Muy bien, Sara. Very good job. Very good. Thank you so much. Thank you. You're welcome. So here we're going to practice right now. This is very easy. right? We are going to make a random conversation. Vamos a hacer una conversación así, rapidito. Ok. Si yo quiero preguntar, Juan Francisco, el primer nombre de alguien, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo le preguntaría a alguien su primer nombre en inglés? How would you ask somebody's first name? What is your first name? Yes, sir. Very good. Very good. Let me put it here, right? Aquí arribita voy a estar poniendo la información, ¿ok? What's your first name? Very good. What's your first name? My first name is Sylvia. What's your first name? Mr. Hernandez. What's your first name? Sí, usted que se está riendo, sí. ¿Cuál de todos? What's your first name, Mr. Hernandez? My first name is Jose. Jose. Okay, very good. Thank you so much. How would you ask the question here for middle name, Karen? Que usted quiere saber el middle name de alguien. Middle name, my first name is Silvia. My middle name is Marisela. Oh, no está Karen, se me fue. Veamos, Elsa, ¿cómo preguntaría usted? What is your middle name? Okay, very good. Hoy lo vamos a hacer contractado para la pronunciación, ¿ok? What's your middle name? Excellent. What's your middle name? Now, how would you ask the last name? Eliana, ¿cómo preguntaría usted el apellido? ¿Cómo cree usted que se preguntaría? Ajá. What's your last name? Very good. What's your last name? Repeat. What's your last name? What's your name? What's your last name? Name. Very good. Occupation, Carlos. How would you ask for occupation? Repeat. ¿Sí? How would you ask somebody for their occupation? ¿Cómo le va a preguntar a alguien por su ocupación? What's your... Ajá. What's your occupation? What's your occupation? Esa es una opción. Ok, muy bien. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción que hemos practicado en clase? A ver, ¿quién le ayuda a Carlos? Le veo cara a Sonia que le quiere ayudar. Sonia Maribel, ¿cómo preguntaría si yo le voy a responder I am a teacher? ¿Por qué le voy a responder eso? ¿Qué pregunta me hizo usted antes? Ya la vimos. No sé. ¿Ah? What's your occupation? What's your occupation? Es una opción, sí, muy bien. No, what do you do? What do you do? Beautiful. What do you do? Aquí podemos ocupar ambas. O bueno, mejor dicho, una de las dos. What do you do? I am a teacher. I am a doctor. I am an engineer. Right? Boss's name. Boss name. For example, my boss name is Jimmy. El nombre de mi jefe. My boss name is Jimmy. ¿Cómo preguntan el nombre de su jefe? What is? Ajá. What's your post name? Boss name. What's your post name? Very good. Aquí quítemele esa, por favor, ese relajo que le dejamos ahí. Ok. Y la siguiente, ¿cómo preguntaría usted, Sara Digail? Workplace, esa es nueva. Bueno, no es nueva, ya la vimos, ya me acordé, ya la vimos. Ajá. ¿Cómo pregunta dónde trabaja? Workplace es lugar de trabajo, workplace. ¿Cómo preguntaría el lugar de trabajo? Cuénteme. Abigail López Portillo, alias estudiante de inglés. Ajá. What do you do, workplace? No. Frío. Ajá. Kelly Erika. Where do you work? Where do you work? No, where. ¿Dónde? Where do you work? I work at, inglés corporativo. Right? So aquí llevamos nuestras preguntas. Right? Aquí tenemos nuestras preguntas. Let me go ahead and... Tomen una captura, por favor. Bueno, voy a tomar yo captura aquí. Ya está. Para enviárselas después. ¿Entienden las preguntas? ¿Sí? Veamos, hagamos una prueba. Vamos a probar con Sonia. Sonia, usted y yo no nos conocemos, ¿ok? Nunca le he hablado. What's your first name? Hello, what's your first name? Hello, my first name is Sonia. What's your middle name? My middle name is Maribel. Maribel, beautiful. What's your last name? My last name is Ramirez. Ramirez? Okay, yes. Thank you. What's your, what do you do, Ms. Ramirez? I am a supervisor. Okay. What's your boss name? What's your boss name? Her name is Eduardo. His name is Eduardo, okay? His name is Eduardo. Es hombre. Yes. Y eso lo vamos a ver mañana. His name is Eduardo. Excellent, Sonia. And where do you work? I work at Sinaí. Okay. I work at Sinaí. I work at Sinaí. Okay. Very good. Thank you so much. Right. Very good job. Right. Thumbs up. Thumbs up. Very good. Now. Okay. Vamos a hacer la última demostración. Recuérdense, vamos a practicar esto también rapidito. Mañana cuando vengamos. Juan Francisco, practiquemos. What's your first name? Okay. My first name is Juan or John. Juan, usted se llama Juan. Uh-huh. Miren, no le van a llegar los paquetes si le pone John. Juan. Ok. Juan, what's your middle name, Juan? My middle name is Francisco. What's your last name? Last name, Mejia. Oh, and what's your occupation? Is... Technical and civil engineering. Okay. What's your boss name? My boss name is... no es así, ¿verdad? Yeah, my boss name is... My boss name... is Marcos. Okay, very good. Where do you work, Francisco? Where do you work? At work is the O-M. I work at D-O-M. At D-O-M. I work at D-O-M. Okay, very good. Thank you so much, Juan. Very good job. Thank you. Right, thumbs up for you too. Right, ahora vamos a practicar estas preguntas, estas respuestas a modo de conversación. Ahorita ya no podemos porque son las 10. Créanlo o no, que son las 10. Okay, vamos a pasar la asistencia rapidito. Right. Espero que hayan copiado esas porque si no ya se perdieron. Veamos. Armando. Asistencia. Armando. I am here. Sorry. Briseida Lisbeth. Briseida. Carlos Alberto. Cindy Giselle. Dalia Susana. Present. Delmi Guadalupe. Present. Dilcia Yamilet. Present. Douglas Arturo. Eliana Elizabeth. Present. José Alexander. Here. Juan Francisco. Cadeline. I'm here. Okay. Present. I'm here. Thank you. Karen, Katiel. Present. Karen y Katiel present. Okay. Oh my goodness. Kelvin Giovanni. Salvador Cantón. Sara Digaí. Present. Sonia Maribel. Present. Okay, very good. So we got there, guys. Teacher, falté yo. ¿Quién es yo? Kelly. Es que se me desconectó un momento la computadora. Tuve que conectarme nuevamente del celular. Ah, ok, ok. Kelly Erika. Present. Ok, perfecto. ¿Quién más me hizo falta? Karen, no escuché mi nombre. Permítame una persona, por favor, a la vez. Kelly, ¿ya está? Elsa también, ¿ya está? ¿Qué más? ¿Qué más? Karen. Karen, también ya está. Muy bien, muy bien. Gracias, chicas. Aquí ya tengo la información. Sara ya está, Karen ya está y Katiel ya está y Kelly ya está. Muy bien. Thank you so much. Bueno, vamos a desconectarnos. Este día le corresponde a la señorita o señora Dalia Susana. ¿Veis? Día 5. Nos dice si tiene alguna pregunta y si no, pues nos vemos. Bye, bye. Armando, escucha las grabaciones si puede, ¿ok? Bye. 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 Yes, teacher. Bye. Tenía un problema, gracias. Ok, buenas noches. Bye, bye. Buenas bye. Noches a todos. Yo dije presente. Sí, la anoté. Gracias, Cadeline. Muchas gracias. No tengo ninguna pregunta. ¿No tiene ninguna pregunta? De mi parte, todo bien. Vaya, entonces nos vemos mañana, primero Dios. Adiós. Bye. Cadeline, ¿usted tiene alguna pregunta? No. Buenas noches. Buenas noches, Cadeline. Pasa linda noche, papá.